Buenas tardes, os saludamos desde el canal vídeo de la OCG. Esta semana tenemos al director invitado, el maestro Rubén Gimeno. Acerca de la sinfonieta de Halfter, estaba comentando con compañeros mientras ensayábamos que nos recordaba un poco a la técnica de composición que utilizaba el maestro Falla. No sé si tenía algún tipo de relación con él. Sí, bueno, de hecho Ernesto Halfter fue presentado a Falla por su hermano Rodolfo, también compositor de éxito, y forma parte de una generación, la del 27, absolutamente humillados por la figura de Falla. Consideraba a su mentor, de hecho Falla fue su mentor, le presentó a sus editores en París. Y de hecho esta obra, antes de ser enviada a edición, Ernesto Halfter se la envió a Falla para que la revisara. Entonces el universo Falla está muy presente. También es cierto que hay dentro de eso un estilo neoclásico, también de la época, con Stravinsky, etc. Entonces aquí vemos a un compositor muy joven, con claras influencias de Falla, importantísimas. Con ese estilo neoclásico, también la obra presenta la particularidad de que tenemos un trío solista dentro de la propia orquesta, con contrabajo, cello y violín, al modo un poco del concierto grosso del barroco. Pero bueno, las reminiscencias del concierto de clave o incluso del retablo, que fue compuesto solo unos pocos años antes, porque esta obra es del 25, 26, por ahí, y el retablo fue compuesto unos años antes, las influencias son clarísimas. También se puede palpar un poco, ¿no?, del impresionismo, ya que tú has dicho, ¿no?, que le presentó también a sus mentores en París. Entonces ahí también por eso sí, tiene claro, que tener relación, ¿no? Son las influencias que a su vez también tuvo Falla de la vida parisina y influencias de otros compositores. Pero aquí sobre todo todos los compositores de la generación del 27 miraban a Falla como el gran mito y trataba de ser pues es la referencia absolutamente del mundo de la composición para ellos, ¿no? Sí, totalmente. Se ve bastante claro esa influencia directa que tuvo. Con respecto a la octava, así cambiando un poco de tema, también a mí personalmente, y lo he comentado también con otro músico de la orquesta, me parece una sinfonía como totalmente diferente a las otras. De hecho, he leído algo sobre Beethoven y decía un poco como que era su pequeña sinfonía por la duración tan corta que tiene la sinfonía comparada, yo qué sé, con la tercera o con la misma novena, ¿no?, que luego le viene, pero sí que cuando se escucha la veo un poco como muy rítmica, ¿no?, como muy metronómica, y me preguntaba si tenía algún, si en ese momento que la estaba componiendo, ¿no?, o que tenía ya la idea de componer, no sé, se encontró con el maestro Melse o algo así, que el que, o no sé si tiene alguna relación, sí, pero a mí personalmente seguramente sí. Es verdad que en aquella época Metzel presentó el metrónomo y Beethoven cayó cautivado por la figura de un aparato mecánico que podía dictarte el tempo, ¿no? Y es obvio que aquí podemos encontrar el elemento claro obviamente es en el segundo movimiento, que como dices tú bien, es muy metronómico y puede recordar mucho a ese metrónomo tan, tan mecánico. Thank you.
De todas formas, para mí lo importante de la sinfonía es que justamente me parece una de las sinfonías con más sentido del humor de Beethoven y coincidió con un momento de su vida de los más dramáticos, en los que él asume su soledad para el resto de su vida, cae en una depresión y sin embargo su respuesta compositiva es una sinfonía con más Todo sentido del lo mismo. humor, con un movimiento lento que no existe al uso, como podemos tener otras sinfonías, y sin embargo el segundo movimiento es un movimiento más bien ágil, ¿no? Porque decías de la influencia del metrónomo. También vuelve ahí un minueto, no hay un scherzo. Sí, a lo mejor él intentaba fabricarse su propia broma, ¿no? Dentro de la Pues depresión en la que estaba inmerso. posiblemente, en vez de Ya. simplemente reflejar su estado anímico, buscaba otra cosa diferente. Pero... Destaquemos cuando tenemos un pic. ¡Burr! Son fortísimos sin ningún miedo de que sea como cuando tocas boquerínicas. Que esta sinfonía no responde a sus antecesores, como pues, la sexta o la séptima, y luego lo que vendría con la novena, ¿no? Entonces, esto es importante. Pues es bueno tenerlo en cuenta. Que disfruten del concierto mañana y pasado en Cádiz. Gracias, un Pues placer. muchas gracias, un placer.